son dos conceptos distintos. Desde el punto de vista contamina-paga, Potres es una empresa que siempre se ha posicionado desde el punto de vista tanto de la seguridad, que es importante tanto para las personas en la operación y la seguridad vial como tal, como en el cuidado del medio ambiente. Entonces, de hecho, nuestro principal producto, que son las microesferas de vidrio, se hacen 100% de vidrio reciclado, lo que significa que llevamos muchos años siendo parte de la cadena de reciclado y siendo uno de los productos verdes de la carretera. Luego estamos muy volcados con esas políticas. Superarse, yo creo que eso no se ha superado en ningún país del mundo, al menos en nuestra experiencia. Nosotros trabajamos, como dicen los americanos, around the clock, es decir, trabajamos en todo el mundo y no es un tema que se ha superado. Hay modelos, el modelo americano, 100% financiación privada con carreteras abiertas, modelos mixtos, el modelo que se quiere implantar en España. No, pensamos que ahora mismo no hay ningún país que haya superado este tipo de. Los únicos países que les está, digamos, que lo dan por superado son aquellos que han optado por la financiación 100% pública, ¿no? Pero, como bien sabemos, eso no es sostenible a largo plazo. Oportunidades claras, recursos. Oportunidades claras, el uso de posiblemente alternativas tecnológicas distintas que una administración pública posiblemente no optase por coste. Si se buscan fuentes de financiación alternativas, se puede ser un poquito más innovador a la hora de usar otro tipo de soluciones. Y como tercera ventaja, obviamente, la ventaja también de seguridad vial, ¿no? Al final, todo lo que sea mejorar va a redundar en menos muertes. Y eso, como diría la Dirección General de Tráfico, eso siempre es importante, ¿no? Cada muerto cuenta. Obviamente, amenazas el coste. Eso está claro. El factor social, yo no creo que sea muy real, pero bueno, siempre, ¿no? Que parece que se van a convertir en carreteras para ricos, que son los que se pueden permitir. Yo no sé, no estoy muy de acuerdo, pero es verdad que es un riesgo de exclusión del transporte público o del transporte por carretera en las personas menos ricas. Y el tercer riesgo puede ser una pérdida de control por parte de las administraciones públicas desde el punto de vista de que quien paga manda al final, ¿no? Y si paga el usuario, pues eso va a generar un. Pero puede ser interesante, o sea, ese riesgo puede acabar siendo una oportunidad. Creo que no es mala opción, creo que es una alternativa válida a un pago por uso directo que siempre puede ser un problema o un sistema montado de que según pasas. Y bueno, también desde el punto de vista de financiación, pues es interesante, ¿no? Es un pago adelantado que puede hacer que se pueda disponer de recursos, de mayores recursos para invertir en carretera. Yo creo que tiene muchas ventajas. Obviamente, como hemos hablado, tiene los mismos inconvenientes que puede tener el pago por uso en general, ¿no? Pues un método más.